buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles como todos los días desde la parroquia de San Juan Bautista de Acatlán, en la montaña baja del estado de Guerrero. Quiero saludarles y desearles lo mejor. Este es el último día de la Navidad como tiempo. Mañana vamos a celebrar el bautismo de Cristo y ahí termina la Navidad. Les damos la bienvenida. Les invitamos a que nos acompañen en este sábado hermoso que Dios nos regala. Para muchos el último sábado de vacaciones, para otros ya el primer sábado después de regresar de las vacaciones. Les invito a que nos acompañen en esta Santa Eucaristía que celebramos por todos ustedes. Bienvenidos. Genuflexión. Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedir hoy, como todos los días lo hacemos por un país, hoy vamos a pedir por la isla de Haití. El país más pobre de toda América es Haití, y un país de un contraste social muy fuerte, de una crisis económica terrible. Ustedes han visto aquí en México cómo han llegado haitianos. ¿Y ustedes creen que es muy bonito irse de su tierra? ¿Creen ustedes que es muy bonito irse de su tierra? ¿Por qué se estarán yendo la gente de Haití a México, a Colombia, a Estados Unidos? Porque quieren salir adelante, sacar adelante a sus hijos, como todo padre o madre. Haití es un país así, muy pobre, por tanta corrupción, temblores, terremotos. Apenas mataron a su presidente. Entonces, tenemos que pedir mucho por nuestros hermanos haitianos. Hace unos días yo fui a Cuernavaca a un asunto que ocupaba y vi a muchos haitianos. Son descendientes muchos de africanos que llegaron a esa isla. Por eso tienen un color de piel muy fuerte, como negro. Es su color de piel y yo creo que los que viven en ciudades como México, como Puebla, como Guadalajara, como ciudades de paso rumbo a Estados Unidos, pues los han de ver mucho más que yo. Entonces, cuando ellos se acerquen a ustedes, no les nieguen un plato de comida
o de un lugar donde puedan bañarse, donde puedan seguir adelante. Los migrantes también, acuérdense, Cristo fue migrante. Y hay que pedir mucho hoy por todos los migrantes. Hoy, en el oficio, voy a pedir por todas las personas que se dedican en las casas de atención de migrantes, por todos los que van migrando, porque también hay muchos migrantes de mexicanos en la frontera en este momento por la delincuencia y seguramente algunos de ellos están viendo la misa. Vamos a pedir por las casas de migrantes que son manejadas por sacerdotes, por laicos, por personas de buena voluntad, todos los que están en las centrales de autobuses que les llevan de comer. Yo he visto, hay mucha gente buena en México todavía. Aunque ustedes crean que hay mucha gente mala, hay más gente buena. Yo he conocido gente muy generosa que le abre sus puertas a ellos, a los haitianos, a los guatemaltecos, a los hondureños, a los salvadoreños que quieren pasar. Que Dios bendiga a Haití y a todas las personas que se dedican a cuidar a los migrantes, todos los que trabajan en la Secretaría de Migración o en, ¿cómo se llama? Si es Secretaría o es Subsecretaría de Migración o Instituto Nacional de Migración o algo así. Pertenece a la Secretaría de Gobernación, creo yo. Pedimos por todos los que trabajan en esas oficinas que Dios les dé compasión con nuestros hermanos migrantes. También vamos a pedir por las casas de asistencia, les digo, de los migrantes que tiene la Iglesia, sobre todo en los estados de Tamaulipas, de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora y de Baja California. Y de Chiapas, que son los estados donde llegan más migrantes y donde más casas de migrantes hay. Iniciamos nuestra misa pidiéndole a Dios por ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, concédenos que por tu gracia seamos transformados a semejanza de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámelo. En su Creador y Rey, en el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que más les van a ayudar a ustedes como personas normales que piensan que viven una vida ordinaria es seguir el ejemplo de San Juan Bautista. Nosotros que lo tenemos de patrón aquí en nuestro pueblo de Acatlán, tenemos un gran patrón, un gran hombre, que no solamente es grande porque es primo de Jesús, eso no es tan importante el que sea primo de Jesús, sino las acciones de Juan el Bautista. Miren, hoy el Evangelio nos enseña muy bien a lo siguiente: no tenemos que tener miedo a ser como nosotros somos. No tenemos que fingir lo que no somos, ni tenemos que aparentar lo que no somos. Tenemos que ser auténticos, normales y ordinarios como nosotros somos. Y no querer ocupar el lugar de nadie, porque tarde o temprano se va a dar cuenta a los demás de que tú no mereces o tú no tienes ese lugar. Juan el Bautista hoy nos da el ejemplo. Dice que en aquel tiempo Jesús estaba bautizando, dice, en aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. O sea que Jesús también bautizaba. Pero ¿quién fue el primero que bautizaba? ¿Quién bautizó primero? Juan el Bautista, no fue el primero, porque antes de él había otras personas que también bautizaban. No es propio de Juan, pero sí en los evangelios el primer hombre que aparece bautizando es Juan el Bautista. De hecho, mañana domingo vamos a celebrar el bautismo de Cristo, y de hecho a Jesús lo va a bautizar su primo Juan. Pero aquí viene algo bien interesante, dice. Surgió una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos. Oye, ¿por qué está bautizando Jesús? ¿Qué no estaba él contigo? Y Juan el Bautista se ubica, miren. De hecho, hay unas personas que van con Juan el Bautista en el Evangelio y le preguntan y le dicen: oye, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el enviado o no eres? Y Juan el Bautista va a decir: no, dice, yo no soy. Yo solamente soy una vara que ondea en el desierto. Y dice Juan el Bautista: nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él.
Juan el Bautista, si hubiera sido otro que yo conozco, hubiera dicho, claro que yo soy el Mesías, vengan y hínquenseme delante de mí, ¿no? Como hoy ustedes vayan a muchos lugares de la política, de la escuela, de la docencia, de la iglesia, y muchos, hoy en la iglesia tenemos muchachos que quieren ser padrecitos, padrecitos que quieren ser muchachos, monjitas que quieren ser cosas que no le toca a una monjita, o señoras que quieren ser monjitas, o monaguillos que quieren ser padrecitos ya ahorita, cosas así. Y a veces, muchas veces aparentamos lo que no somos, y eso es incorrecto. Debemos de ser simplemente como somos delante de Dios y delante de los hombres. Ustedes, con los que me toca convivir todos los días, saben que el Padre Arturo es el mismo, tanto aquí en YouTube como en persona normal donde esté. A mí, una vez, hace unos días que pude ir a mi pueblo, se acercó conmigo una tía que yo estimo mucho y me dijo, Arturito, porque así me decían de niño, pues, estaba chiquito. Arturito, dice, yo te quiero felicitar por algo que yo veo en ti. Todos los días veo la misa, temprano, a la hora que sale. Y me da mucho gusto ver en ti el mismo que he conocido desde que era un niño. Hablador, dicharachero, claridoso, sincero, y a veces nos echan nuestras piedras. Pero prefiero que seas así a que finjas lo que no eres. A mí me da mucha tristeza que a veces en la iglesia, en la misma iglesia, hay colegas míos y también hay personas que participan en la iglesia que fingen la voz. No sé si les ha tocado a ustedes que cuando el padre está celebrando tiene una voz y cuando no está celebrando tiene otra voz. También lo mismo pasa con los políticos y lo mismo pasa con los que leen en misa o cantan. Delante de Dios y delante de las cámaras hay una voz diferente y en la vida real hay otro modo diferente. Eso es incorrecto. Debemos de ser los mismos delante de Dios, delante del pueblo, delante de la gente, delante de lo que estemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y no querer ser lo que no somos ni lo que vamos a ser nunca. Entiéndanme muy bien, Dios nos mandó a este mundo, a todos, con una tarea especial y única. Y esa tarea la tienes que descubrir tú y darte cuenta que esa es tu tarea en este mundo. Y decir, Dios me mandó a mí a crear estos niños que son mis hijos. Y le voy a echar todas las ganas para que mis hijos sean hombres de bien, respetuosos de Dios y de la iglesia. Pero no, andamos aparentando lo que no somos. Miren ustedes, vean, ¿cuándo han visto ustedes que salgan en la televisión una mujer toda despeinada? ¿Verdad que no? ¿Cuándo han visto un hombre ahí todo desarreglado, todo desalineado? No, no. Yo me acuerdo hace un tiempo cuando estábamos empezando a crecer en YouTube, se acercó conmigo una señora de muy buena manera y me dijo, Padre Arturo, yo soy maquillista. Si quiere, a todos los que leen y a usted y a todos los del que cantan y todos los que salen en cámara, pues yo voy y los maquillo antes de la misa para quitarles esas sombras y esas manchas que tienen en la cara. Usted sale muy brilloso, luego tiene muchas ojeras, luego ya está quedándose pelón y luego todo eso que la gente siempre se está fijando en eso y no se fijan en misa. Le dije, no, señora, le agradezco mucho. Muchísimo, pero nosotros no somos artistas, nosotros somos servidores de Dios, y así como estamos de feos, de arrugados, de pelones, de ojerosos y de cansados, así vamos a salir en misa todos los días, porque así somos, porque no andamos fingiendo ni tapando lo que no somos. Juan el Bautista, él no tapó y él dijo, espérense, espérense, dice, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Y dice, en una boda el que tiene a la novia es el novio, en cambio el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz. Así también dice, yo me lleno de alegría ahora por Jesús, porque él es el Mesías, no yo. Así también nosotros debemos de ser auténticos,
darnos cuenta de lo que somos, nuestros alcances, nuestras limitaciones, y no andar fingiendo lo que no somos. Les voy a poner el ejemplo que me van a entender más lo que les quiero decir hoy. ¿Cómo se ve un político en la foto cuando va a ser candidato y cómo se ve en la vida real? ¿Qué tal el Photoshop? ¿O cómo se llama eso, muchachos? ¿Qué tal? ¿Sí les queda bien o no les queda bien? Lisitos de la cara, lisitos, 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 muy guapos todos, muy chulas todas. Y ya los ve uno en vida real y dice, no, este cacarizo, este no es el de la foto. Ajá. No, yo pensé que era más alta, esta está muy chaparrita, está chiquita. ¿Sí? La verdad, vean ustedes los Photoshop que tanto nos engañan. Y eso me ha pasado a mí incluso con los artistas. No sé si a ustedes les ha pasado que van a ver un espectáculo, un concierto de alguien y dicen, no, yo lo hacía más así, más lo otro. No, esto no está bien. Porque fingimos lo que no somos. Fingimos lo que no somos. Usted, así como me ve a mí y a todos los que participamos, así estamos de ojerosos, de pelones, porque así somos, pero no buscamos aparentar lo que no somos y así hablamos, no estamos fingiendo la voz. La gente que trata mucho conmigo saben que yo, como me ven aquí, hablo con ellos igual allá. Soy así, claridoso, medio a veces claridoso y regañón. Así soy, discúlpenme, pero creo que hago un buen trabajo así. Yo les invito a ustedes a ser auténticos y no querer ser lo que no son y no querer ocupar el lugar que no nos toca. Hay que ubicarnos muy bien, a ver, yo soy esto, yo soy buena para cantar, pero no soy buena para leer. Yo soy buena para leer, pero para cantar no. Y si no sé cantar, ¿para qué me voy al coro a desafinar todo el coro? Si yo no soy buena para cantar. Si yo no soy buena para leer, bueno, pues yo ayudo a recoger la colecta o ayudo de monaguillo, ¿no? Debo de saber mis limitaciones, mis alcances, tomarlos en cuenta y hacer lo que me toca en donde me toca hacerlo. No podemos ser buenos para todos, ¿o sí? No, no se puede. Nadie puede ser bueno en todo. En algunas cosas somos malos. Yo, por ejemplo, soy muy malo para cantar, pero para predicar soy muy bueno. Y otras personas para cantar son muy buenas, pero cuando hablan tiemblan. Entonces hay que ver en qué soy bueno, en qué no, y por ahí darle. Y no ocultar, no fingir, porque a mí me molesta mucho cuando veo en YouTube, hay predicadores por ahí que los veo que hablan muy bonito. Queridos hermanitos, ¿cómo han estado? Fingen una vocecita como de gente buena. Pero en la vida real tienen una voz que Dios guarde la hora. No hay que fingir la voz, hay que hablar como hablamos nosotros normales. No finjan. No ocultemos lo que somos. Seamos felices con lo que Dios nos ha dado y busquemos hacer el bien a los demás, como lo hizo San Juan Bautista. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Por nuestro pueblo, para que conserven el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera tu majestad con estos dones que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe con la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Cristo.
Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios,
Que tu pueblo al que te diriges con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan en este ministerio, a los ministros, a los lectores, a los que adornan, a los monaguillos, a los del coro, a los que transmiten, y sobre todo a ustedes que ven la misa todos los días. El día que vea que ya no nos ve nadie, pues ya, mejor también nos paramos nosotros. Pero como Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, nosotros transmitimos. Mientras ustedes vean la misa, nosotros seguiremos haciendo este ministerio todos los días. El próximo mes de marzo vamos a cumplir 2 años de transmitir la misa ininterrumpidamente. Fíjense nomás. En marzo, por ahí, no me acuerdo si fue el 8 o fue el 12. Empezamos, yo me acuerdo, sin falta. Entonces vamos a ver qué día fue. Para ese día invitarles a alguna fiestecita o hacer algún café católico de regalo o algo así para ustedes. Bueno, espero que hayan visto el Café Católico de San Pablo, la primera parte que ya salió hace unos días. Véanla, por favor, es algo que todo católico debería de saber, la vida de San Pablo. Ese hombre loco por Cristo, aventado, aventurado, un hombre completamente enamorado de Dios. Bueno, pues muchas gracias a todos los que donan también a través del superchat. Cuando está la misa transmitiéndose, aparece el superchat. Ahí hay gente que me dice, yo quiero mandarle, padre, $1 o $1. Pues lo pueden hacer ahí a través del superchat. Yo no sé bien cómo, pero ahí es muy fácil. Le aprietan y dice, con cargo a una tarjeta o algo así. Y ya, ese dinero YouTube a mí un mes después me lo entrega. Me cobra poquito, pero bueno, también me ayuda mucho YouTube. Muchas gracias a todas las personas generosas que dan algo o que por lo menos le dan me gusta a la misa. Eso sirve para que la misa se recomiende a otras personas. Pues que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Mañana, día del bautismo de Cristo, no se pierdan la misa, 6:00 a.m. a través de YouTube, 8:00 a.m. en Facebook y en María Visión. Hasta mañana.